Dios te bendiga, muchas bendiciones, te saluda el apóstol Pablo Martínez. Hoy traigo una palabra que Dios ha estado ministrando mucho a mi espíritu, porque muchas son las personas que me hacen esta pregunta, personas que están viviendo una situación bastante, bastante complicada, bastante difícil, y no saben qué hacer. Hoy quiero tocar un tema muy importante, lo he titulado, de acuerdo a la necesidad de estas personas, ¿cómo saber si tienes espíritus inmundos en tu cuerpo o en tu casa? Hay personas que me han dicho, yo siento cosas extrañas en mi casa, las siento en mí, en mi cuerpo, a mi alrededor. Hoy te voy a dar algunas señales para que tú te des cuenta si en ti, en tu vida, en tu cuerpo o en tu casa hay algún espíritu inmundo o hay muchos espíritus inmundos. Y quiero que leamos primeramente lo que dice Segunda de Corintios, capítulo número 2, el versículo 11. Dice algo en donde debemos nosotros prestar mucha atención, pero mucha atención. El apóstol Pablo le escribe esto a la iglesia de Corinto para que estén alerta. Y yo quiero enseñarte esto hoy para que tú estés alerta y no te dejes engañar por Satanás. Porque estos espíritus inmundos, a través de ellos, se puede transferir, fluir mucha brujería, hechicería, santería, vudú, macumba, entierros, maldiciones, todo lo que el diablo quiera lanzar contra ti. Si tú estás contaminado o tu casa con un espíritu inmundo, todo esto podrá hacerte efecto, podrá hacerte daño. Hay mucha gente, muchos cristianos que le han abierto puertas al reino de las tinieblas, dándole muchas veces legalidad a estos espíritus inmundos. Y te voy a dar algunas señales para que sepas cómo ellos operan. Pero vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11, que dice: para que Satanás no gane ventaja alguna. Oye bien lo que estoy leyendo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que Satanás no gane ventaja alguna, o sea, ningún tipo de ventaja, no gane ninguna forma de legalidad sobre nuestras vidas, que aconseja el apóstol Pablo, pues no debemos ignorar sus maquinaciones. Satanás tiene muchas maquinaciones. Maquinaciones significa muchas formas de él trabajar, muchas formas de él buscar cómo conseguir su objetivo. Y te voy a dar algunas señales que tú debes tener en cuenta para que sepas si está operando en ti, en tu cuerpo físico, en tu alma, en tu espíritu, algún espíritu inmundo, o en tu casa algún espíritu inmundo esté operando allí. Te voy a enseñar también a cómo destruirlos, cómo acabar con esos espíritus. Pero hay varias señales que te pueden mostrar, te pueden dar claridad, discernimiento, mostrar si en tu casa o en tu cuerpo hay espíritus inmundos que le han abierto puertas a la brujería. Recuerda, Satanás no te puede tocar, no puede entrar en ti ni en tu casa, en nada tuyo, a menos que tú le des lugar. Acuérdate, siempre cito Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Si Satanás encuentra lugar en ti, él va entonces a hacerte daño. Si él no encuentra lugar en ti, porque tu vida está llena de Dios, porque tú caminas en obediencia a la palabra, porque tú has dedicado todo tu ser al Señor, entonces todo lo que el enemigo lance no te podrá hacer daño, no te podrá tocar, porque ya tu vida espiritual, mi cuerpo, le pertenecen
al Espíritu Santo. Entonces, la primera señal que te voy a dar para que te des cuenta si en ti, en tu cuerpo o en tu casa, hay un espíritu inmundo operando, es que esta primera señal que te voy a dar, la primera señal que te puede mostrar que en tu casa o en tu cuerpo hay un espíritu inmundo, es que vas a sentir malos olores o en tu cuerpo o en tu casa. Malos olores que salen de ti, olores que no son normales. Huele a inmundo, huele a sucio, huele a podrido. Muchas veces el aliento. Mira, una persona me pide que ore por ella, porque ella dice, yo siento que de mí sale un olor feo. Sale un olor feo de mis partes íntimas, un olor feo de mi boca. La mujer me dice, yo me baño, me aseo muy bien, pero mi esposo me dice que de mí sale un olor extraño. Recuerdo que cuando empecé a orar por ella y el esposo, ese olor se manifestó, pero fuertísimo. Olía a fango, olía a agua podrida, olía como cuando algo se está descomponiendo y huele así putrefáctico. Cuando empiezo a orar, se empieza a manifestar ese olor aún por su boca. Cuando estoy orando, el Espíritu Santo me dice, ese olor de su boca no es mal aliento porque no se cepilló bien o porque tenga algún problema en el hígado o en el estómago o en los intestinos. No, me dijo, es brujería. Y esa brujería ha hecho efecto porque ella fue contaminada con un espíritu inmundo. Ella le dio lugar a ese espíritu inmundo. Y la brujería que le están haciendo es para dañar su cuerpo, para hacer de que su cuerpo se empiece a descomponer. La querían matar con brujería, descomponiendo su cuerpo. Y de esta mujer salió un olor horrible, un olor feo, hasta el punto que eso estaba afectando su relación matrimonial. Recuerdo que oré y empecé a reprender ese olor. Espíritu inmundo, lo atacamos. Inmediatamente lo desautorizamos. Ese espíritu inmundo que había abierto puerta a brujería para dañar el cuerpo, y lo echamos fuera. Mire, desde ese momento la vida de esa mujer cambió, hasta el color de su piel cambió. Esa mujer se veía opaca, se veía sucia. Mira, hoy es libre, hoy ha sido libre, vive ya en libertad. Pero una de las señales de que hay un espíritu inmundo en tu cuerpo o en tu casa es que hay malos olores. No tiene de pronto una explicación. Yo he ido a casas de hermanos, he ido a casas donde pega un olor horrible. Como tengo discernimiento, le digo a ese hermano o a esa hermana, hermano, ese olor que está en su casa no es normal. Algunos se han incomodado, algunos hermanos se incomodan, pero los que quieren su liberación y los que son sinceros me dicen, apóstol, sí, yo también he estado percibiendo ese olor en mi casa y he pensado que es algún animal muerto o algo descompuesto que hay en la casa. Mire, aún hay gente que se ha acostumbrado a tener sus casas con esos malos olores. Ya viven así. O sea, ellos están acostumbrados a tener ese espíritu inmundo dentro de la casa y ya se acostumbraron a tener ese espíritu inmundo dentro de su casa. Mire, eso llama ruina. Eso llama enfermedad. Eso llama miseria. Usted no puede tolerar, si usted sabe que en su casa no hay nada podrido, no se ha descompuesto un alimento, no hay animales muertos por ahí. Tú necesitas que alguien unja tu casa. ¿Cómo se libera eso? Tienes que consagrar tu casa para el Espíritu Santo. Tienes que consagrar tu casa a Dios. Cualquier práctica inmunda que se esté realizando en tu casa es lo que está permitiendo que esos espíritus entren ahí, entren a tu casa. Y si tú sigues permitiendo eso, ese espíritu inmundo nunca va a salir de tu casa. Lo mismo en tu cuerpo. ¿Qué buscan los espíritus inmundos? Inmundicia.
Ellos buscan inmundicia, de dónde poderse conectar, de dónde poder agarrarse. Cualquier práctica de pecado inmunda le abre la puerta de par en par a los espíritus inmundos. Y por ende, la brujería, hechicería, santería, vudú, macumba, cualquier maldición, cualquier trabajo que te hagan, ese espíritu inmundo les va a dar acceso, les va a dar acceso. Es por eso que usted debe tener mucho cuidado con cualquier práctica de inmundicia. Estoy hablando de pecado. Estoy hablando de actos de inmundicia que puedan provocar que esos demonios de ahí se agarren. Mire, la fornicación es inmundicia. Las prácticas de brujería son inmundicia. Dice la Biblia que Dios las abomina. Dios las aborrece porque son prácticas inmundas. Personas que de pronto permiten que otras personas pequen en sus casas. Mire, muchas veces, y esto se ve mucho en los Estados Unidos, personas que le arriendan una habitación dentro de su casa a otras personas, personas que viven en pecado, personas que practican cosas ocultas, personas que llevan mujeres, hombres que llevan mujeres a tener relaciones sexuales con ellas en esa casa. ¿Sabe qué están haciendo? Están trayendo espíritus inmundos a tu casa. ¿Por qué? Porque es que esas prácticas las están realizando es en tu casa. Es como cuando tú también, por ejemplo, invitas amigos, personas que les gusta la brujería y para ti son tus amigos y tú los invitas a tu casa a tomarse un té, a tomarse un café, a comer, a conversar. ¿Sabes qué estás haciendo? Tú estás permitiendo que esas personas que están contaminadas con espíritu de inmundicia traigan brujerías a tu casa, traigan demonios a tu casa. Es por eso que muchos de ustedes están experimentando todas estas cosas simple y llanamente porque ustedes permitieron que un espíritu de inmundicia tocara sus casas, contaminara sus casas. Ahora, a veces metemos cosas, objetos en la casa que los espíritus inmundos se conectan con ellos, se conectan con ellos. Por ejemplo, mira, cuadros de personas desnudas, cuadros de personas desnudas en las paredes de la casa, eso trae espíritu de inmundicia, eso es desorden. A veces hay adornos donde hay muñequitos, angelitos desnudos, eso es inmundicia. Personas que tienen en la puerta de la casa, ahí el gajo de ajos, la mata de sábila guindada, la herradura, eso es inmundicia. Todas esas cosas permiten que los espíritus de inmundicia se conecten con esas cosas y puedan entrar a tu casa. Y también ellos le van a abrir la puerta a toda brujería que te lance. Santo es el Señor. Entonces, los malos olores, olores que no tienen explicación, olores extraños en tu cuerpo o en tu casa. Si tú estás notando que en ti hay un mal olor, tú te aseas bien, tú te bañas, te cepillas, no tienes problema de hígado, no tienes problemas estomacales, no tienes problemas en los intestinos, pero hay un olor raro en tu cuerpo, en tu boca, cuando hablas, tienes que ir a que te hagan una liberación. O puedes, si puedes venir acá a la iglesia que yo pastoreo, genial, porque hay que orar por ti. Hay un espíritu inmundo tocando tu cuerpo. Debo decírtelo. Hay un espíritu inmundo tocando tu cuerpo. Debe ser lo contrario. La Biblia dice que nosotros somos olor fragante para nuestro Dios. Olor fragante. Mira lo que dice Filipenses, libro de Filipenses, epístola a los Filipenses, el capítulo número 4, versículo número 18. Mira lo que dice, búscalo, porque es que nosotros no podemos ser o tener olores inmundos. No, eso es de demonios, eso es de Satanás. El que huele mal es el diablo. Tú y yo como hijos de Dios debemos tener un olor fragante, agradable. Mira lo que dice el verso 18.
pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Eso debemos ser nosotros, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, si tú estás notando que tu aliento, tus poros, tu cuerpo expide un olor extraño, necesitas una liberación. Si notas que en tu casa hay olores, no se pueden resistir a podredumbre, pero no hay nada podrido, no hay nada descompuesto, no hay animales muertos, necesitas ungir tu casa. Y si algún pecado se está practicando en tu casa, déjalo de practicar. ¿Para qué? Para que esos espíritus inmundos no encuentren dónde agarrarse, de dónde conectarse para poder entrar. Los espíritus inmundos tienen un mal olor, y donde ellos estén, allí va a haber mal olor. Mira, caminaba por una calle allá en los Estados Unidos, ahora que estuve de cruzada, y estuve afuera en una calle y empezó a pegarme un olor horrible, un olor feo. Y el Señor me decía: en esa esquina consumen drogas. Y empecé a reprender y pude ver a ese demonio, a ese espíritu inmundo. Toda la gente que llegaba a esa esquina, me di cuenta después al otro día, llegaba a consumir drogas. Otros iban a venderla y ese demonio estaba ahí establecido. En el nombre de Jesús lo reprendí. Y en esos días que estuve predicando allí, no llegaron más a consumir drogas ni a vender drogas. Eso, el espíritu inmundo, tú tienes que consagrar tu casa, úngela, unge tu casa, bendito sea el nombre del Señor, úngela y conságrala para Dios. Y si se está practicando algún pecado inmundo en tu casa, mira, deja de practicarlo. Inmediatamente ese espíritu inmundo se va. La segunda señal que te voy a dar, la segunda señal que te puede mostrar que en tu casa o que en tu cuerpo hay espíritus inmundos, es que puede que en tu cuerpo, voy a centrarme en la parte física, aparezcan rasguños extraños. Tú apareces con rasguños como si algo te hubiese rasguñado, unas uñas te hubiesen rasguñado, rasquiñas. Te rasca el cuerpo de manera extraña, una rasquiña, un fastidio en el cuerpo extraño, salpullidos, te empiezan a salir granos de una manera extraña, granos en el cuerpo, granos en tus partes íntimas, granos que tú dices: bueno, esto, ¿de dónde me salió? Es como si tuvieses infección en la piel. Son cosas extrañas. Brotes, rasguños, rasquiñas, salpullidos en el cuerpo. O sea, parece como que si alguien te hiriera la piel, alguien te maltratara, alguien te rasgara la piel y provocara esos salpullidos, esos brotes, esa rasquiña en el cuerpo. Aún hay muchas brujerías que le hacen a las personas en el cuerpo, le soplan polvos para que esos espíritus inmundos tomen el cuerpo. Ahora, muchas veces nosotros también somos muy imprudentes. Mire, hay personas que entran a los almacenes a probarse ropa y se prueban esto, sin saber quién se lo colocó antes que ellos. Hay personas que van a los almacenes a contaminar ropa con brujería, brujos, brujas, que van a los almacenes y se colocan esa prenda y la consagran a demonios, y en eso ellos dejan espíritus inmundos para que le provoquen brotes, rasquiña, salpullidos en la piel a las personas. Y de esa manera muchos brujos satanistas contaminan a mucha gente,
¿Sabe la cantidad de gente que va a esos almacenes a probarse ropa, a colocarse ropa? Yo voy a almacenes a comprar mi ropa. Y antes de yo colocarme algo de eso, reprendo, santifico esa prenda que me voy a colocar. Le pido al Espíritu Santo que me revele que pueda estar en esa prenda. Pero yo no me coloco las cosas hacia la loca. Hay gente que va a los almacenes, se ponen zapatos, se ponen ropa, pantalones, se miden pantalones, se ponen camisas, suéteres, sin santificar las cosas. Entonces, estas cosas de salpullidos en el cuerpo, brotes en el cuerpo, rasquiñas en el cuerpo, son espíritus inmundos que se transfieren. Mire, eso, yo sé que la vez que hice este video generó mucho malestar en muchas personas. La gente que le gusta colocarse ropa de segunda, ropa que ya otro no quiere y la venden por pacas. Hay gente que defiende eso y argumentan su pobreza. Ah, es que como usted tiene ropa nueva, yo me tengo que colocar esa ropa usada. No tienes que colocártela. Eso es falta de fe. El Dios que tenemos, nuestro Dios, nos puede proveer mejor que a los inconversos. ¿Cómo que un impío, hijo del diablo, se puede vestir mejor que un cristiano? La Biblia dice que nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Cómo es que tú estás acostumbrado a usar ropa usada? Tú no sabes qué demonio, qué espíritus estaban trabajando en esa persona. Ahora, algunos dicen, ah, pero es que yo la santifico, yo la lavo. Bueno, eso va de acuerdo a tu fe. Pero yo no voy a usar ropa que otro usó, quién sabe cuántos años, quién sabe cuánto tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando compramos ropa en los almacenes, hay personas que se las miden, pero no son personas que vivieron con esa ropa, no vivieron con ella, se la colocaron. Como es ropa nueva, tú puedes santificarla. Pero ropa que una persona se colocó por años, quién sabe cuántas prácticas de pecado no realizó con esa ropa, con ese pantalón, con esa camisa, con ese suéter. Y ahora tú te lo pones. Y ahora te acostumbraste a usar todo de segunda. Todo usado. No, mire, eso es un demonio. Eso es un espíritu. Por más pobreza, por más escasez que haya, tú no te puedes acostumbrar a esa condición siendo cristiano. Eso está para los inconversos. Eso está para la gente que no conoce a Cristo. Que se pongan todo lo viejo y que se pongan todo lo roto y que se pongan todo lo usado. Pero tú no, como cristiano, qué vergüenza que tú tengas que defender eso y que arrastres el testimonio del Señor Jesús que dice, pídeme y te daré. Él dice, pídeme y te daré. O es que tú no confías en que Dios te puede dar las cosas nuevas y tienes que acostumbrarte y defender en vivir en ruina, en vivir así. Que otro tiene que colocarse una ropa, quién sabe cuántos años, 5, 10 años, para que después te la regalen a ti, tú te la colocas y tú te sientes bien. Eso no está bien. Eso no está bien. Santo es el nombre del Señor. Entonces hay que tener cuidado, porque mucha gente tiene la piel brotada, llena de salpullidos, llena de rasquiñas. Es porque hay contaminaciones de espíritus inmundos. Tal vez te colocaste ropa podrida de demonios, ropa que mucha gente contaminada se colocó. Yo insisto, no te coloques ropa que otros hayan usado. No te la pongas. Revisa bien quién te está dando esa camisa, ese pantalón, esos zapatos. Revisa bien qué hicieron con eso. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, si un hermano de la iglesia te regala una camisa, ahora, presta atención. ¿Ese hermano quién es? ¿Cómo son sus frutos? ¿Es obediente? ¿Practica pecado? ¿Vive en adulterio? ¿Consulta brujos? ¿No hace caso en la iglesia? ¿No obedece? ¿No se sujeta a nadie? Ten cuidado con eso que te vas a colocar. Por favor, escúchame ese consejo y recíbelo.
Yo sé que el Dios que tenemos es todopoderoso y te puede proveer cosas buenas, cosas nuevas para ti y para tus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Otra cosa, deja de estar prestándole tu ropa a tu familia inconversa, a tu hermana, a tu hermano, a tu papá o a tu mamá, sea quien sea, a tu hijo o a tu hija. Mami, que préstame ese, préstame esto, esta blusa para voy a ir a una discoteca. Mami, préstamela. Y tu hija inconversa le prestas tu ropa. Después viene esa ropa endemoniada, contaminada, creas o no. Porque es que hay gente que se cierra esto y cree que esas cosas, en ellas no puede haber contaminaciones. La Biblia habla sobre eso. Habla sobre las cosas del anatema. El Señor dice, no las toques. No las lleven a su casa. No toquen nada del anatema. Santo es el nombre del Señor. Ni lo metáis en casa. ¿Por qué? Porque contaminan. Contaminan. Santo es el nombre del Señor. Entonces, ten cuidado. Porque ese brote en tu piel, esa rasquiña en tu piel, esos salpullidos extraños, pueden ser ocasionados por un espíritu inmundo que te contaminó con algo con lo que tuviste contacto en tu cuerpo. En tu cuerpo. Santo es el nombre del Señor. Ten mucho cuidado. Esta es otra señal de que posiblemente en tu cuerpo pueda que haya un espíritu inmundo. Ten cuidado que tocas, que te colocas. Ten mucho cuidado. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a la tercera señal. Y la tercera señal que te puede mostrar de que en tu casa o en tu cuerpo hay un espíritu inmundo es que las cosas que compras se pudren o se descomponen de manera extraña. Compras ropa, se te pudre rápido. Compras zapatos, se te dañan rápido. Compras la comida, la metes en la nevera, se pudre la carne, se pudre el pollo, se pudre el arroz. Ahora revisa, bendito sea el nombre del Señor, ¿qué puede haber en ti o en tu casa que está provocando de que las cosas se te dañen, que las cosas no te duren? Posiblemente un espíritu de ruina. Los espíritus de ruina son inmundos. Los espíritus de ruina lo que hacen es podrir las cosas antes del tiempo. Hacen que las cosas se dañen, hacen que las cosas se rompan, hacen que las cosas se pudran, hacen que las cosas no te duren nada. Yo no sé si ese es tu caso, de que compras haces el mercado, compras los alimentos y de pronto cuando quieres usarlos ya están descompuestos. El arroz lleno de gusanos, lleno de bichos, los frijoles, las verduras se dañaron, la carne se dañó. Compraste ropa, se pudrió. Compraste ese electrodoméstico, se quemó. Las cosas se te dañan de manera rara. Hay un espíritu inmundo operando. Mira, ahora, ¿qué permite eso? Muchas veces la gente que no diezma, la gente que no ofrenda, yo hablo a los cristianos y a los inconversos también. Usted quiere que ese espíritu inmundo de ruina se vaya, empiece a diezmar. Mira, hace la semana pasada me escribió una persona, se enojó por la verdad que le dije, le di una respuesta bíblica. Me dice, apóstol, mi negocio se está arruinando y no entiendo por qué. No sé, hay algo extraño en mi negocio. Compro la mercancía y no alcanzo a venderla cuando ya se está dañando. La ropa se la comen las cucarachas. Compro alimentos y se pudren antes de venderlo. Me dice, apóstol, ¿qué será esto? Le pregunto a la persona, ¿tú estás diezmando? Me dice ella, no, yo dejé de diezmar hace mucho tiempo. Le dije, bueno, ahí está tu problema. Lo que pasa es que un espíritu de ruina inmundo halló lugar en tu vida.
Y no solo en tu vida, también en tu negocio. Y ese espíritu inmundo no se irá hasta que tú vuelvas a diezmar. Esa mujer no le gustó lo que le dije y no me volvió a escribir más. Mire, a mucha gente quiere que Dios le resuelva las cosas, pero ellos no quieren obedecer a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Ellos quieren que el Señor les solucione como si eso fuera así con una varita mágica y ya. No, no, es que tú tienes que poner de tu parte. ¿Por qué? Porque todo lo que a ti te esté pasando, todo, todo lo que a ti te esté pasando fue porque tú le diste el lugar. Tú le diste el lugar. Satanás, vuelvo y te repito, no te podrá hacer nada si tú no le das lugar, si tú no se lo permites, si tú no se lo autorizas. Esta mujer dejó de diezmar, entró un espíritu de ruina, que son inmundos, porque los espíritus de ruina pudren, descomponen, dañan, destruyen. Y le dije, ahí está el problema, empieza a diezmar con obediencia, con fidelidad a Dios, y vas a ver el cambio. No le gustó. Pero hubo otra persona que sí me hizo caso. Bueno, no a mí, a la palabra del Señor, porque yo hablo de parte de Dios. Y me dijo, apóstol, voy a empezar a diezmar. Bueno, ella empezó a diezmar con nosotros, en nuestro ministerio. Y a cada rato me llama y me dice, apóstol, qué bendición. En mi negocio, rara la vez entraba alguien. Ahora me ha tocado contratar más personal, porque hay mucha, mucha gente que ahora viene a mi negocio. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, quieres que eso cese, esa ruina, esa pobreción, que las cosas se descomponen, tu ropa, lo que compras para tu casa, tu negocio, tus alimentos. Vuelve a diezmar. Ahora, si tú estás diezmando, pero estas cosas siguen pasando, tienes que revisar entonces dónde estás diezmando. ¿A quién estás diezmando? ¿Por qué? Porque es que muchas veces hay gente diezmando en iglesias o en pastores que no honran los diezmos. No los honran. Bendito sea el Señor. Y eso es peligroso, porque no estás haciendo nada. Tú tienes que buscar un lugar o en tu iglesia, bendito sea el Señor, mirar de que tus diezmos se honren. Ahora, no andar preguntando qué hacen por tu con tus diezmos, no. Eso a ti no te interesa. Pero tú mirar si los diezmos que se dan en esa iglesia se están honrando. O sea, la obra del Señor se está beneficiando. La obra del Señor se está beneficiando, porque en parte uno diezma para que la obra del Señor pueda avanzar. Se paguen los servicios, cualquier cosa que la iglesia necesite, ahí se pueda suplir. Bendito sea el nombre del Señor. Eso tú tienes que averiguarlo. La gente que diezma en nuestro ministerio, bendito sea el Señor, siempre nosotros profetizamos sobre sus diezmos. Y ellos ven el avance en la vida de ellos. Eso significa que los diezmos que ellos dan se honran en este ministerio. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Quiero seguir avanzando. Otra señal, la cuarta señal de que pueden haber espíritus inmundos en ti o en tu casa es que experimentas dolencias en tus huesos que comienzan en horas específicas. Por ejemplo, te dan dolores de cabeza, de espalda, de cadera, los tobillos, las manos, las rodillas, los hombros, el pecho. Tienes un dolor en el pecho y eso comienza a horas específicas y se te quita, y así, y viene y se te quita, y viene y se te quita. ¿Hay algún espíritu inmundo que ha tocado tu cuerpo? ¿Algún espíritu inmundo que ha tocado tu cuerpo? Y a través de ese espíritu inmundo están haciendo brujería para afectar tu cuerpo, tus huesos. Mira, Satanás ataca los huesos de las personas.
con enfermedades, con dolencias, muchas cosas. No creas que esas dolencias extrañas son normales. Pueden ser ataques de brujería. Espíritus inmundos que están atacando tus extremidades, están atacando tu cuerpo, están afectando tu movilidad. Para no dejarte orar, para no dejarte congregar, para no dejar que levantes tus manos y adores al Señor. Son muchas cosas: enfermarte, hacer que reniegues de Dios, hacer de que tu fe mengüe. Debes tener cuidado. No puedes ignorar estas cosas porque no son normales. Mira, ¿sabes cuánta gente me dice, apóstol, me duele esta parte de mi cuerpo y no se me quita el dolor? El médico me manda pastilla, me manda tratamiento y nada de eso me ha funcionado. Mira, tú necesitas una liberación. Necesitas una liberación. Busca una iglesia donde te puedan hacer una liberación y sacar ese espíritu inmundo de tus huesos. O ven acá a hacer esfuerzo. Así como hacen el esfuerzo para cosas seculares, también pueden hacer el esfuerzo para las cosas espirituales, porque eso es espiritual. Puedes venir a nuestro ministerio y aquí con mucho gusto yo estaré orando para que ese espíritu inmundo suelte tus huesos. Muchas veces la artritis, la artrosis, son espíritus inmundos que atacan el cuerpo. Y estos espíritus inmundos le dan vía libre a las brujerías que muchas veces te tiran, te echan. No te acostumbres a esos dolores en tu cuerpo. No son normales. No son normales. Necesitas ser ungido, ser tocado por el Espíritu Santo para que todas esas dolencias desaparezcan de tu cuerpo. Eso es una señal. Dolencias en las articulaciones, en los huesos, el dolor de cabeza que no se te quita y te comienza a una hora específica. Significa que hay un espíritu inmundo trabajando en tu cuerpo. Ministración. Yo voy a orar por ustedes ahora. Voy a orar por rompimiento de todas esas cosas. No te vayas a desconectar. Número 5, la quinta razón, la quinta señal de que puede que en ti, en tu cuerpo, en tu casa, hay un espíritu inmundo, es que se sienten presencias de personas en tu casa o cerca de tu cuerpo que te producen miedo. O sea, pareciera que hubiese una persona en tu casa o al lado tuyo. Hay personas que me han contado y me han dicho, apóstol, he sentido muchas veces en mi cuarto, en mi cama, que me acuesto y siento a alguien acostado a mi lado. Y yo estoy durmiendo sola, solo. Una mujer me dijo una vez que estaba acostada en su cama cuando sintió que alguien se sentó. Alguien se sentó en su cama. Y se sintió cuando se hundió el colchón. Un día una persona me dice, estaba en la cocina sola y sentí que alguien se me paró al lado y me dio un miedo horrible. Sabía que no era el Señor ni un ángel del Señor, porque aquello me dio mucho terror, mucho miedo. Mire, ¿cuándo pasa eso? Son espíritus inmundos que muchas personas dejan en las casas. Por eso te decía hace un rato, ten mucho cuidado a quien invitas a tu casa. Hay gente que deja esos espíritus en las casas. Ahora, hay personas que tienen una mala costumbre, y es que oran por personas en sus casas. Hay personas que llegan y, como son cristianas, ellos, y les piden oración. Estos hermanos, estas hermanas, hacen esas oraciones por esas personas, sacándole espíritus y enfermedades en la casa de ellos. Eso es una locura. Nunca haga eso.
Nunca se ponga a estar orando por una persona, por liberación, por expulsión de espíritus, de brujerías, de enfermedades en tu casa. Eso es una locura. ¿Sabes qué va a pasar? Todo eso que sacaste se va a quedar en tu casa. Todo eso que sacaste se va a quedar en tu casa. Porque los espíritus inmundos, los demonios, lo que más les gusta es el cuerpo de las personas o donde viven las personas. El cuerpo o donde viven las personas. Y estos casos que te mencioné de estas personas que dice que sentían a una persona al lado de ellos, sentada, acostada, o en su casa, una presencia como si alguien los estuviese mirando. Santo es el nombre del Señor. Estas personas tuvieron que hacer una liberación en sus casas, y ellos también tuvieron que ir a liberación. Aquí en la iglesia que yo pastoreo, nos ha tocado hacer mucho eso, y estas personas han quedado librecitas, libres. Pero todo fue porque permitieron a personas contaminadas con brujería, con demonios, con espíritus, entrar a sus casas. Yo soy muy esquivo para que cualquier persona entre a mi casa. Pastor, que ore por mí, venga a la iglesia. Mira, muchos de ustedes me han llamado para que ore por ustedes, estando yo en mi casa. Yo no oro por nadie, ni por teléfono. En la iglesia. Yo llevo tu petición a la iglesia, no a mi casa. En mi casa no se queda ninguna petición de ninguna persona, ni oro por nadie. En mi casa solamente oro yo, mi esposa con mis hijas. Ese es nuestro devocional. Pero orar por personas, por sanidad, por liberaciones, por brujerías, no, 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 no. Y mi casa, yo no le abro las puertas a cualquiera. No, yo no sé quién viene con una brujería, con una hechicería. Yo no sé quién trae demonios para depositarlos ahí. No, y hay que cuidarse. Mira, no seas una persona así tan abierta a cualquiera. Discierne los espíritus. Si no sabes discernir los espíritus, pues entonces abstente de que cualquiera entre a tu casa. Si no tienes el don de discernimiento de espíritus. Porque yo sí, cuando alguien viene, un momento, ¿qué necesita? Quiero hablar con usted, mañana hay culto, venga. No, pero es que es urgente, aquí en su casa. Dios, qué pena, en mi casa no, esta es mi casa. Venga a la iglesia mañana, o si hay culto, venga más tarde. Así soy yo, bendito sea el Señor, porque sé que estos espíritus inmundos se mueven de esa manera. Ahora, te voy a dar unos pasos para que sepas cómo destruir a esos espíritus inmundos que le dan acceso a muchas brujerías. Anota por favor estos pasos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué debo hacer o qué tienes que hacer para destruir estos espíritus inmundos? Lo primero que tienes que hacer es sacar de tu casa o quitar de tu cuerpo, sacar de tu casa o quitar de tu cuerpo cualquier cosa que atraiga a estos espíritus inmundos. Revisa tu casa. Los espíritus inmundos que buscan inmundicia, ellos se agarran de ahí. Cualquier cosa que haya en tu casa conectada con lo inmundo, sácalo. Si tú quieres que ese espíritu se debilite en tu casa, sácalo. Y luego unge tu casa. Consagra tu casa. Ahora, si en tu casa están practicando algún pecado inmundo, tú tienes que tomar una decisión. Porque si tú sigues permitiendo eso, esos espíritus nunca se irán de tu casa. Te voy a decir algunas cosas. Por ejemplo, objetos espiritistas, sácalo de tu casa. Amuletos, la herradura en la puerta, la mata de sábila en la puerta, el gajo de ajos en la puerta, el agua para San Gregorio detrás de la puerta, todo eso es brujería, espiritismo. El montoncito de sal detrás de la puerta, esas imágenes con velas encendidas detrás de la puerta, todo eso son objetos espiritistas. Los amuletos,
amuletos, libros de ocultismo, saca eso de la casa, quema eso, todo eso es inmundo, cuadros con imágenes confusas. Hay gente que tiene cuadros que uno se lo queda mirando y dice, ¿y eso qué significa? ¿Qué significado tiene ese enredo ahí? Espíritus inmundos. Lo que es el desorden, a los espíritus inmundos les encanta el desorden. Les encanta. Adornos o dijes con medias lunas, con soles, elefantes, colmillos, serpientes, cuervos, búhos, ranas, personas que utilizan cadenas y tienen allí unos dijes y tienen figuras extrañas. Mire, bote eso. En una gira que hice a los Estados Unidos, estoy orando por una mujer y veo que en el cuello tiene una cadena y tiene un elefantico pequeño guindando ahí. Le dije, eso es un demonio sexual inmundo, eso te va a llevar o te va a arrastrar a la inmundicia. ¿Sí? Ella se lo quitó, no sé si se habrá deshecho de eso, pero ya las personas tienen que tomar su decisión si continúan alimentando a los demonios, a los espíritus inmundos, o les cierran las puertas. Ahora, ya ellos verán si ellos siguen alimentando a esos espíritus inmundos o les cierran las puertas. Pero es una decisión tuya. Cuidado con esos dijes, con esos objetos. Por ejemplo, objetos podridos que producen malos olores. Los espíritus inmundos les encanta eso. Objetos podridos que producen malos olores. Saque eso de su casa. Limpie su casa. Entonces, ¿cómo hacer de que esos espíritus inmundos se vayan de tu casa o de tu cuerpo? Cierra de las puertas. Todo objeto que esté permitiendo que ellos se conecten con ellos, sácalo de tu casa, sácalo de tu cuerpo, quítatelo de encima. Número 2, lo segundo que tienes que hacer para destruir a estos espíritus inmundos es ungir tu casa o ungir tu cuerpo. Ungir tu casa o ungir tu cuerpo con aceite consagrado. Bendito sea el nombre del Señor. Pedir al Espíritu Santo, aleluya, que venga y llene tu vida y tu casa con su presencia. Llene tu cuerpo. Bendito sea el Señor. En estos días voy a estar orando para consagrar aceite. No para hacer aceite de la unción. No, eso es aparte. Usted se va a conseguir una botella de aceite de oliva. Yo voy a orar por ese aceite de oliva y pedirle al Espíritu Santo que toque ese aceite de oliva y lo utilice como un instrumento para que tú unjas tu casa. Amén. Así que está muy pendiente cuando yo anuncie que va a haber un ungimiento de aceite para que tú compres tu aceite de oliva extra virgen, lo tengas allí y esperes ese día en el que voy a estar orando para que tú puedas entonces ungir tu casa con ese aceite fresco, señal del Espíritu Santo. Tiene que estar pendiente. No te pierdas ninguna de mis enseñanzas para que sepas cuándo vamos a hacer ese ungimiento. Amén. Gloria al Señor. Lo segundo entonces es que debes ungir tu casa y ungir tu cuerpo. Úngelo. Pon aceite en él, pon aceite sobre ti, en tu casa, toca las paredes, vas a tocar las paredes, las habitaciones, la sala, la cocina, la terraza, el patio, todo, y vas a consagrarlo. Eso sí, después de haber sacado todas esas objetos malditos, objetos que atraen a los espíritus inmundos, amén. Y número 3, bendito sea el Señor, y último, lo tercero que tienes que hacer para destruir esos espíritus inmundos es hacer la oración del gobierno de Jesucristo sobre tu cuerpo y sobre tu casa. ¿Cuál es esa oración, apóstol? La oración de gobierno. De gobierno. ¿Cómo es esa oración? Tú debes orarle al Señor y decirle: Señor,
Yo te pido que tú te entrones en este lugar, te entrones en mi vida y gobiernes. Gobierna en mi casa, gobierna en mi cuerpo. Yo consagro mi casa, consagro mi cuerpo para ti, Señor Jesús. Yo pido que tú gobiernes mi casa. ¿Qué pasa cuando el Señor gobierna? Pasan cuatro cosas. Número uno, destrona a Satanás. Número dos, desarma a Satanás. Número tres, derrota a Satanás. Y número cuatro, destruye a Satanás. Mira, cuando llega el gobierno de Jesús a la vida de una persona, Satanás es destronado, Satanás es desarmado, Satanás es derrotado y Satanás es destruido. Porque ya no tiene gobierno sobre ti, porque ahora es el Señor Jesús el que empieza a gobernar. Por eso tienes que hacer la oración del gobierno del Señor Jesucristo en tu vida y en tu casa. Alabado sea Dios. Yo quiero orar por ti. Y este punto me parece muy importante. La oración del gobierno de Jesucristo sobre tu vida. La oración del gobierno. Que Él venga y gobierne tu casa. Ven y gobierne tu cuerpo, tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí Satanás será destronado, desarmado, derrotado y destruido. Esa será la condición del diablo. ¿Y sabes qué pasará? Todo espíritu inmundo que esté en tu casa o en tu cuerpo tendrá que irse, porque ya no podrán operar en ti, porque ya ellos no tienen gobierno sobre ti, sino que ahora el precioso Espíritu Santo, el maravilloso Señor Jesucristo y el Padre Celestial gobiernan tu vida y gobiernan tu hogar. Quiero orar para que todo espíritu inmundo se vaya. Por favor, toma todos estos pasos que te di. Si los anotaste, ponlos en práctica. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú quieres este módulo, quieres esta enseñanza, escríbeme al WhatsApp que está en la pantalla. Óyeme bien, ¿qué tienes que hacer? Suscríbete a mi canal, dale like al video, envíame un pantallazo de tu suscripción. Recuerda que la suscripción es totalmente gratis. Y apenas me mandes ese pantallazo al WhatsApp, yo te voy a regalado el módulo de cómo hacer para destruir esos espíritus inmundos. Quiero orar por ti. ¿Estás listo? ¿Estás listo para tu liberación? Padre, ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesucristo, toda persona que está presentando malos olores en su cuerpo o en su casa, producto de un espíritu inmundo que les haya contaminado, ahora mismo, en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Jesucristo, por la unción del Espíritu Santo, se destruye toda obra de inmundicia. Señor, todo lo que los espíritus inmundos estén usando para ellos poder conectarse, ahora mismo cancelamos toda operatividad del diablo. Cerramos toda puerta a estos espíritus inmundos en el nombre de Jesucristo. Padre, ahora mismo, revélale a cada hermano, a cada hermana, dale discernimiento de espíritus para que ellos puedan ver de dónde estos espíritus inmundos se han estado conectando, han estado usando para ellos contaminar. Ahora mismo, por el poder de la palabra, destruimos toda obra del diablo, todo espíritu satánico, todo espíritu de ruina, de miseria, ahora mismo de enfermedad, dolencias en los huesos, todo lo que estén provocando estos espíritus inmundos, ahora mismo cesa, ahora mismo destruimos toda obra inmunda en el nombre de Jesús. Si estos espíritus han ocasionado enfermedad, yo declaro sanidad. Si estos espíritus han tenido ruina, yo declaro bendición y prosperidad en tu pueblo, Señor. Ahora mismo, sé libre. Diga conmigo,
Aleluya, el gobierno de Cristo viene a mí. El gobierno de Cristo viene a mí. El gobierno de Cristo. Satanás es destronado. Satanás es desarmado. Satanás es derrotado. Satanás es destruido. Porque ahora el gobierno de Cristo viene a mí. Alguien declare, lo diga, Cristo gobierna en mi hogar. Cristo gobierna en mi hogar. Cristo gobierna en mi negocio. Cristo gobierna en mi vida. Cristo gobierna en mis hijos. Cristo gobierna en mi matrimonio. Cristo gobierna, aleluya, en mi hogar. Cristo gobierna todo lo que tengo. Mis finanzas las gobierna Cristo. Mi ministerio lo gobierna Cristo. Mi vida espiritual. Todo espíritu inmundo que esté trayendo inmundicia, que esté permitiendo brujerías, se destruye ahora por el poder de la unción, porque la unción pudre los yugos. Ahora mismo, sé libre, sé libre, sé libre ahora en el nombre de Jesús. Cada petición, las personas que escribieron en el chat, en los comentarios, ahora mismo Dios se glorifica en tu liberación. Vas a sentir ganas de vomitar. Están saliendo esos espíritus inmundos. Fuera. Ahora. Ahora. Libre. Salen malos olores. Pero para no venir nunca más a tu cuerpo. Se van. Malos olores. Es el final de ustedes. Espíritus inmundos. Ahora lo que se podría. Lo que se dañaba en tu casa. Lo que era destruido de manera extraña. Cesa. Ahora hay bendición. Ahora hay bendición. Hay bendición, hay bendición. Aleluya. Siento la poderosa mano de Dios sobre ti. La poderosa sangre de Jesucristo destruyendo toda obra del diablo. La preciosa unción del Espíritu Santo destruyendo todo yugo. Y el poder de la palabra del Señor haciendo nuevas todas las cosas. Ahora mismo. Eres libre en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. ¿Quieres esta enseñanza? Escríbeme al WhatsApp que está en tu pantalla. Escríbeme qué tienes que hacer. Dale like a esta enseñanza, al video. Y envíame un pantallazo de tu suscripción a mi canal. Es totalmente gratis suscribirse. Solamente dale al botón rojo que dice suscribirse. Y ya, y activas la campanita de notificaciones. Me mandas un pantallazo, yo lo miro y te mando de una vez esta enseñanza en PDF para que la leas en casa y pongas en práctica cada cosa y te des cuenta si está operando un espíritu inmundo en tu casa y lo puedas echar fuera en el nombre de Jesús. Si quieres ser parte de la Escuela de Guerra Espiritual y la Escuela de Profetas, solo tienes que darle al botón unirse que está allá abajo en la pantalla, pagar tu membresía, porque YouTube te va a pedir que pagues una membresía. Te haces miembro. Después que pagues tu membresía, me escribes al WhatsApp que está en la pantalla. Me dices, apóstol, ya soy miembro o de la Escuela de Guerra Espiritual o de la Escuela de Profetas. Y yo te agrego a uno de estos dos grupos de WhatsApp de los miembros de una de estas dos escuelas y te comparto los módulos de las conferencias que hasta hoy hemos dado aquí en mi canal. Las conferencias están aquí en mi canal. Cuando tú te haces miembro, inmediatamente YouTube las activa para que tú las puedas ver. Amén. No dejes pasar esta gran oportunidad. Muchas personas están estudiando y están siendo capacitadas, preparadas. Recuerda que si te haces miembro de la Escuela de Profetas, la Escuela de Profetas te da cobertura para la Escuela de Guerra Espiritual. Si te haces miembro de la Escuela de Guerra Espiritual, pues no te da cobertura. Amén. Por eso debes mirar a cuál de las dos escuelas te quieres hacer miembro. Así que no lo dejes pasar. No lo dejes pasar. Si tú quieres bendecir nuestro ministerio, quieres diezmar en nuestro ministerio, nosotros somos Buena Tierra. Y toda la gente que está diezmando en nuestro ministerio, nosotros los bendecimos todas las semanas. Mi esposa, la profeta Elsa González, profetiza sobre estas personas. Nosotros registramos sus diezmos.
Los bendecimos, oramos que Dios prospere, que el Señor traiga bendición, que el Señor reprenda al devorador, abra las ventanas de los cielos, derrame bendición, produzca alimento en su casa para ellos. Mira, todos nuestros diezmadores, todos los diezmadores aquí los tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. Los que diezman, aleluya, en nuestro ministerio, nosotros no los dejamos ahí. Estamos profetizando a cada momento. Si tú quieres diezmar en nuestro ministerio, lo puedes hacer. O enviar una ofrenda, apoyarnos con una ofrenda, una donación para poder seguir adelante. Te lo agradeceríamos con todo el corazón, porque sé que Dios te va a retribuir mucho más. Amén. No dejes pasar esta oportunidad de convertirte en una columna de apoyo a nuestro ministerio, con el cual estamos tocando a miles y millones de almas en todo el mundo. Ya nos hemos pasado los 100,000 suscriptores. Ya pasamos por allí y le damos gracias a Dios porque ustedes son parte de estos 100,000 suscriptores. Ya pasamos esa cifra y vamos a alcanzar el millón en el nombre de Jesús. Yo soy el apóstol Pablo Martínez. A mí el Señor me rescató del satanismo. Estuve 8 años allí. Todo lo que te enseño fue todo lo que yo aprendí allá. No creas que esto es fácil para mí. A mí me cuesta. Me cuesta. Arriesgo mi vida cada momento para contarte todas estas cosas. Por favor, valóralas. Valóralas. No las critiques, porque esta fue mi experiencia en ese mundo de tinieblas. Valóralas como un tesoro, porque no todo el mundo enseña esto. Que Dios te bendiga. Te quiero ver en mi próxima enseñanza. Sé que va a ser de mucha, mucha bendición. A todos, Dios me los guarde y me los bendiga. Y recuerden que estamos y seguimos en guerra espiritual.